buenas noches a todo nuestro pueblo. Aquí está el gobierno del presidente Hugo Chávez, llenos de felicidad, llenos de amor, de motivación. Estamos en el Palacio de Miraflores, compañero Miguel Ángel Pirela, quien está empezando los primeros minutos de este extraordinario programa de análisis y orientación de la opinión pública venezolana, cayendo y corriendo. Nosotros estamos igual aquí, cayendo y corriendo, todos los días, llenos de una emoción indescriptible, compartiendo la emoción con millones de hombres y mujeres de nuestra patria venezolana y de la patria grande también, de la patria latinoamericana caribeña. El comandante Chávez ha llegado hoy a las 2:30 de la madrugada del 18 de febrero de este año 2013, año de campaña admirable, año de pueblo admirable. 2:30 de la mañana, cuando llegó el avión 001 de la República Bolivariana de Venezuela, ese avión que ha recorrido tantos mundos con nuestro comandante, sentimos el peso de la historia venezolana, porque estaba llegando a nuestra patria, luego de 70 días de batalla y de lucha por la salud y la vida, estaba llegando a esta patria venezolana, desde la patria cubana, que es nuestra patria también, la patria de Martí, la patria de Fidel, de Raúl, del pueblo digno, independiente, soberano, anticolonialista, antiimperialista, hermoso pueblo cubano, al cual nosotros le damos el agradecimiento más grande e infinito que se pueda dar, a todo el amor, los cuidados especiales que han tenido con nuestro comandante presidente Hugo Chávez, médicas, médicos, enfermeros, el propio comandante Fidel Castro, Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, todos los compañeros del gobierno cubano, con amor, con dedicación, con el mismo amor y dedicación que 30.000 médicos y médicas, misioneros de paz y de vida en todos los campos y barrios venezolanos diariamente le dan al hombre y a la mujer humilde. Con la misma dedicación, con que quizás hace una hora estuvo en su casa, en un barrio de cualquier ciudad o de cualquier campo de Venezuela, una médica cubana, con sus equipos, tomándole la atención a una de nuestras viejitas o viejitos, o tomándole el pulso a un niño, atendiendo un catarro o atendiendo alguna enfermedad un poco más complicada, con el mismo amor con que el pueblo cubano ha desplegado a lo mejor de la ciencia médica para atender a millones de venezolanos, miles de vidas salvadas, millones de hombres y mujeres atendidos. Y en esa, digamos, en ese acuerdo hermoso de hermandad que va más allá que los acuerdos de cooperación entre el pueblo de Martí y el pueblo de Bolívar, entre el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, bueno, el comandante Hugo Chávez le tocó el momento de ser atendido. Hemos vivido 70 días aproximadamente de lucha, de batalla de todo tipo, de batalla, pudiéramos decir, en el orden espiritual de la revolución del amor. Nosotros tenemos que mostrar uno de los instrumentos de esa batalla, la Santa Biblia, la palabra de Dios, la palabra de los profetas, que estuvo en cada segundo, en cada oración de millones de hombres y mujeres, de todos los credos, porque estuvimos con el pueblo musulmán, con los pueblos de nuestras creencias ancestrales, nuestros pueblos indios, orando y conectándose con los espíritus vivos de nuestros antepasados, de los antepasados de nuestros pueblos indios, con nuestros pueblos afrovenezolanos, también con sus creencias y con el poder espiritual y la energía. Con el pueblo judío tuvimos una visita del Congreso Latinoamericano y también oraron y nos regalaron también un Torah para
orar por nuestro comandante presidente. Y la oración de fe de un pueblo y de pueblos enteros en el mundo, presidentas, presidentes, primeros ministros, líderes de opinión, pueblos enteros. No hubo un lugar, un rincón de América Latina y el Caribe y del mundo entero donde no se orara por nuestro presidente. Y fue posible entonces que se enfrentara y se superaran las condiciones tan difíciles postoperatorio. Y fue posible entonces que entrara en esta nueva fase de tratamientos complementarios a la enfermedad base que nuestro presidente está enfrentando, ¿no? Y fue posible que, como lo hizo el comandante Hugo Chávez, decidió, ha llegado el momento de volver a la patria venezolana. Desde la patria cubana, digna, independiente, a la patria venezolana, digna, independiente y socialista. Y aquí estamos, en Venezuela, en nuestra Sudamérica, recibiendo con amor al comandante Hugo Chávez, acompañándolo en su decisión de venir a batallar. Allí está en el hospital militar, como decíamos hace unas horas que estuvimos en las puertas del hospital militar, allí está como un paciente, como un hombre del pueblo más. Él nos ha pedido que no se perturbe la vida de los pacientes, familiares, trabajadores, médicos y médicas del hospital militar, y así ha estado nuestro pueblo allí rezando, cantando, con fotos de nuestro comandante presidente en las puertas del hospital, pero también todo nuestro pueblo está, bueno, desbordado de alegría en la calle. A las 5 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana, cuando el comandante presidente llegó ya a su habitación y dio la sorpresa de su Twitter, Rácata, lanzó 3, 4 mensajes. A esa hora arrancó un cohetazo nacional en los barrios, urbanizaciones, en todos lados. La gente tenía cohetes seguramente que quedaron de la campaña electoral de diciembre, y bueno, eso era impresionante, ¿no? 5, 6 de la mañana, a nosotros nos recordó mucho el 27 de noviembre de 1992, cuando salió aquella imagen del comandante Chávez desde Yare, y el pueblo creía que el comandante Chávez estaba en la calle, y arrancó un cacerolazo y un cohetazo inolvidable. Yo lo recuerdo en la parroquia El Valle, Coche, donde, bueno, era impresionante y la gente se tiró para la calle. Pero también hoy parecía un 4 de febrero, ¿eh? Día de rebelión, la rebelión del amor, ¿no? Comandante Chávez vino de madrugada a llenar de amor a nuestro pueblo, de fe en la batalla y de alegría, de una inmensa alegría que sienten los corazones de toda la gente de bien que ama esta patria y que lo que quiere es prosperidad a nuestra nación, a nuestra patria. La prosperidad nacional, que es uno de los conceptos vitales del libertador Simón Bolívar, que nos recordaba el compañero Héctor Rodríguez en el discurso de Angostura, el 15 de febrero. La prosperidad nacional como objetivo central de nuestra patria, en la construcción del socialismo. Y eso es lo que nuestro comandante nos ha enseñado. Aquí está su equipo, hombres y mujeres, de todas las edades, muy jóvenes todos, ¿no? Todas y todos, sobre todo jóvenes, porque tenemos un espíritu de batalla como cuando teníamos 15 años, 20 años. Lo seguimos teniendo de la misma magnitud, fresquecito, pues, las ganas de la lucha por nuestra patria, la fe inmensa en que nuestra patria va a ser grande, cada vez más grande, en la lucha por la igualdad, por la libertad de nuestro pueblo, ¿no? Nosotros estamos viendo y queremos felicitar al compañero Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, alcalde extraordinario que tiene nuestra ciudad, Jorge Rodríguez, hijo de aquel querido y recordado mártir de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez Padre, de la misma estirpe de Jorge Rodríguez Padre, jefe victorioso de las batallas de Carabobo del 7 de octubre y del 16 de diciembre, que tiene cara para dársela al pueblo, porque ha... compañero Jorge Rodríguez, además de un alcalde que ha afrontado con un gran éxito todos los temas de la ciudad, faltan muchas cosas por hacer, pero realmente junto a Jacqueline Faría, bueno, lo que han hecho es tremendo, y además tiene cara para darle a nuestro pueblo y a todo el pueblo,
porque es un jefe exitoso. Primero la conquista del 7 de octubre, que fue una campaña compleja y difícil. Y bueno, ahí el comandante Chávez ratificado, nuestro presidente, con 56% de los votos. 8,5 millones de hombres y mujeres de esta patria. Bueno, que le dijeron al presidente Chávez, usted continúa el mando. ¿Cómo está el mando? Presidente, aquí está llegando hoy, 18 de febrero, el presidente en funciones, constitucional, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y jefe supremo de la Revolución Bolivariana. Y eso es producto... Esto es producto del trabajo de mucha gente, de comandos, los comandos Carabobo de todo el país, de las unidades de batalla Carabobo en cada barrio, en cada esquina, en cada campo, compuesto por estudiantes, por jóvenes, por mujeres, por trabajadores, trabajadoras, profesionales, intelectuales, de todo tipo, maestras, maestros, gente de comercio popular que brega su vida en la calle, artesanos, cantores, poetas, las unidades de batalla Carabobo. Es como un inmenso ejército de patriotas que garantizó el triunfo del 7 de octubre. El inmenso triunfo en medio del dolor el 16 de diciembre. Una verdadera paliza, ¿no?, que puso en 20 estados, de 23 estados de la República, a hombres y mujeres bolivarianas, chavistas al frente de sus entidades federales. Y hoy nosotros estamos felicitando al alcalde porque aquí tenemos la edición especial de hoy 18 de febrero de Ciudad Caracas. Por aquí, así. Realmente extraordinaria. Las fotos que quedan para la historia. Volvió. Las fotos de mujeres, hombres. Aquí estaba Rigona, que su expresión de amor fue colocarle a su barriga, donde viene su querido niño, yo soy Chávez. Mira la alegría del pueblo en la calle. Alegría desbordada de confianza en la patria. ¿No? Regresó a Venezuela nuestro comandante Chávez. ¿No? Aquí está, con su fuerza. ¿No? Y nosotros le damos una vez más la bienvenida y le decimos, comandante Hugo Chávez, aquí está su equipo. Aquí está su equipo de hombres y mujeres leales, con la Constitución en la mano. Esta Constitución que es el instrumento fundamental de la paz de nuestra patria. ¿Cuántas cosas ha hecho esta oligarquía, esta burguesía parasitaria, esta derecha corrupta para perturbar la vida de la patria en estos 70 días? Han hecho de todo. Y aquí la Constitución es lo que se ha impuesto. El respeto a la Constitución por parte del pueblo, por parte de las más amplias y grandes mayorías nacionales, por parte de las instituciones, lo que se ha impuesto es el respeto a la Constitución, la aplicación de la Constitución, el respeto y la lealtad al presidente constitucional de Venezuela. Y esta Constitución ha salido a la calle a marchar. Victoriosas marchas ha tenido esta Constitución en la calle. En toda esta batalla de diciembre, en enero estuvimos el 5 de diciembre juramentando la Junta Directiva encabezada por Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional y el pueblo en la calle con su Constitución. El 10 de enero en la juramentación millonaria que estuvieron de hombres y mujeres en la Avenida Urdaneta, pero en toda la patria, acompañados por jefes de Estado y de gobierno de todo el continente. El 15 de enero después fuimos a nombre de nuestro comandante a consignar el documento de su memoria y cuenta. Y allí, bueno, vimos que la derecha se volvió loca, ¿no? Pero nosotros para adelante, siempre para adelante. El 23 de enero, bueno, se desbordó el pueblo en la calle con su Constitución en la mano, recordando a los mártires del 23 de enero y diciéndole al comandante Chávez, al pueblo, aquí no va a haber más traiciones, más nunca, como fue la traición del puntofijismo al pueblo hace más de 50 años. Luego estuvimos el 4 de febrero, que fue el arranque de la operación Reivindicación Nacional de los Símbolos Patrios y de retomar esos símbolos patrios para las luchas del pueblo, para las luchas por la construcción de una patria soberana, no dependiente, bien democrática, libre, ¿no? Y bueno, esa batalla está en la calle.
en las primeras de cambio, nuestro pueblo ya ganó esa batalla, porque la bandera le pertenece al pueblo de Miranda, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez. Es el tricolor de la revolución de independencia de hace 200 años y de la revolución de independencia de hoy. Así que otra noticia que nosotros quisiéramos compartir, ¿no?, con nuestros compatriotas a nivel nacional, muy brevemente. Bueno, el presidente Chávez llegó y activó los mensajes en Twitter y en cuestión de horas. Increíble, pues. El presidente llegó a los 4 millones de usuarios y usuarias en el Twitter. El segundo presidente más seguido del mundo. Y al primero, si hacemos las comparaciones per cápita, ¿verdad? Si Venezuela tuviera la población que tienen otros países, por ejemplo, los Estados Unidos, porque el presidente o líder político más seguido es el presidente Obama de los Estados Unidos. Pero si, bueno, Venezuela tuviera seguramente el tamaño en población y en geografía, seguramente nuestro presidente tuviera unos cuantos millones más de seguidores. Pero bueno, lo cierto es que son 4 millones de seguidores. La gran mayoría de ellos en Venezuela, en América Latina. Muchos en Europa y en los Estados Unidos que siguen al comandante Hugo Chávez. Y nosotros más adelante, en el transcurso de la noche, vamos a conocer personalmente y a reconocer y a felicitar a esta seguidora número 4 millones, lo que es la vida, ¿no? Fíjense, mira, yo voy a leer los datos. El presidente Chávez está en el hospital militar. El hospital militar queda en jurisdicción de la parroquia San Juan, ¿no? Queda en San Martín, queda al lado del barrio El Guarataro, cerca ahí del barrio Los Eucaliptos, donde nació y se crió Erika Faría, hoy gobernadora del estado Cojedes, donde la conocimos en los años 80, allí como luchadora social. Y la seguidora 4 millones, o sea, la persona que marcó su Twitter para seguir al comandante Chávez y marcó el número 4 millones, las cosas de la vida, se llama Alemar Rosnati Jiménez Ruiz, una venezolana, joven, 20 años, la generación de oro. A través de ella saludamos a todos los jóvenes de 15, 12, 14, 20, 25 años que están con la patria y que están fervientemente con su creatividad y su amor con el comandante Hugo Chávez. La cédula es 21.280.327, ¿no? 21 millones. Soltera. Estudia el quinto semestre de administración en la UNEFA, una universidad que atiende a más de 200.000 jóvenes, una universidad de la revolución, quinto semestre. Aquí está, no la vayas a tomar el teléfono. Su cuenta Twitter que creó, arroba Rosnati Ruiz, le puso, arroba Rosnati Ruiz. La dirección, ¿dónde vive ella? Mira, Avenida San Martín, estaba cerquita. Urbanización El Calvario, Callejón Peniche, casa sin número, cerca de la Plaza Oliari, Caracas, Distrito Capital, aquí mismo, en Caracas, en un barrio. Una joven estudiante que ahora puede estudiar de un barrio popular porque nuestro comandante Chávez creó un sistema de educación de integración, de inclusión. Si nosotros podemos decir hoy a dónde ha avanzado más el socialismo en esta larga transición, podemos decir que en la educación es quizás donde más hemos avanzado en socialismo, con nuestros niños, que están en los Simoncitos, las escuelas básicas, los liceos, el sistema universitario, la misión Sucre, la misión José Félix Rivas, la misión Robinson 1, Robinson 2, una obra educativa extraordinaria, apenas en 14 años, que ha permitido que jóvenes como esta joven, casi niña, esté en el sistema educativo, y ella es la fervorosa y muy feliz número 4 millones para la historia, precisamente el día que nuestro comandante Chávez regresa, 18 de febrero 2013. Bueno, se disparó el Twitter, se disparó como nadie. Realmente el comandante Chávez, en todo lo que es elementos comunicacionales, le llega al corazón
Realmente es una revolución comunicacional en todos los sentidos, incluyendo las redes sociales. Así que ya será en los próximos momentos que conoceremos y daremos a conocer a esta joven venezolana. También nosotros queremos decir que aquí en el Consejo de Ministros estamos muy felices y le hemos transmitido al presidente Rafael Correa las felicitaciones de todo el pueblo de Venezuela, de todos los patriotas de Venezuela, de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, por la gigantesca victoria que ha obtenido la Revolución Ciudadana del Ecuador, que es una revolución hermana de la Revolución Bolivariana. Verdaderamente, el proyecto de nuestro libertador está resurgiendo ahora con más fuerza. La victoria de las fuerzas bolivarianas y socialistas y alfaristas, encabezadas por el presidente Correa, lo que hacen es consolidar el cambio de época que se ha iniciado en nuestro continente en este siglo XXI. Es una gran victoria que le da estabilidad política y que permite expandir las fuerzas populares en nuestro continente suramericano y en todo el continente latinoamericano, que no es otra cosa que es el pueblo gobernando. Los humildes, traicionados, explotados y saqueados de todas las horas latinoamericanas y caribeñas, los hijos de Bolívar, de Manuelita Sáenz, que fueron traicionados del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, los hijos de nuestros libertadores, que hoy están de pie, que tienen líderes como Rafael Correa, del cual nos sentimos orgullosos, que son líderes que están unidos, hermanados, el comandante Chávez, Rafael Correa, el compañero Evo Morales, el comandante presidente Daniel Ortega, el comandante Fidel Castro, el general de ejército Raúl Castro, la compañera Dilma Rousseff, la presidenta Cristina Kirchner, el compañero Pepe Mujica, entre otros y otras, ¿no? Y todos los presidentes y presidentas que en la diversidad de América Latina y el Caribe han permitido el surgimiento de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tuvo su primera cumbre fundacional en Caracas y que en la cumbre reciente, bueno, fue una cumbre para el reconocimiento y el amor al presidente Chávez. Así que este equipo de hombres y mujeres del gobierno del presidente Chávez le transmitimos al presidente Correa, a todo el pueblo del Ecuador y a toda la Revolución Ciudadana nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestra admiración por esa batalla que ustedes han dado. Ustedes han derrotado una vez más las mentiras del poder mediático burgués, las mentiras del poder fáctico que antes dominaban nuestras sociedades, ¿no? Eso se acabó. Se acabó y se está demostrando con gran fuerza ahora en el Ecuador. Igualmente, brevemente queremos informarles que hemos estado desde las 5 de la tarde, son las 7 y 26 de la noche, revisando diversos temas, revisando la marcha de la batalla que tiene nuestro país, nuestro gobierno, contra la burguesía parasitaria y contra el ataque que ellos han tenido contra los productos de primera necesidad de nuestro pueblo. Y aquí están los ministros, miren, y ministras, encabezando esta batalla con nuestro funcionariado, haciendo un llamado al empresariado honesto para continuar la batalla contra la especulación. La derecha corrupta apuesta a hacerle daño económico a la República, porque ellos creen que haciéndole daño económico a la República, atacando la moneda, atacando y escondiéndole al pueblo los productos de su consumo diario y atacando los precios de los productos, ellos creen que ellos pudieran revolverle las aguas al país y pescar en río revuelto. Bueno, en primer lugar no lo vamos a permitir. Y bueno, aquí estamos revisando un conjunto de medidas para incrementar la batalla contra la especulación, en todos los sentidos. Y se van a ver en caliente, a partir del amanecer del día de mañana, se van a ver. Y además, revisando todo el plan de acciones económicas socialistas y revolucionarias, para seguir incrementándolo, para seguir protegiendo al pueblo a través de Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario, para seguirlo protegiendo a través de los planes de barrio adentro, de los planes de salud pública. Hemos revisado, compañeros, compatriotas, todos lo que es el primer informe del plan de acción de intervención inmediata del hospital de Coche, porque lo vamos a convertir en un modelo
para intervenir en situaciones difíciles que están algunos hospitales del país. Fuimos a una inspección el sábado pasado, relámpago, sin avisarla, instalamos una comisión donde está la compañera ministra de Salud Sáenz, que no la podemos dejar sola, no le podemos echar encima todo el peso de que ella está construyendo el nuevo sistema de salud pública y a la vez recuperando los rezagos de lo que quedó del antiguo sistema. Nosotros tenemos que ir con la verdad. ¿Dónde está fallando algo? Bueno, ir a escuchar al pueblo, a los médicos, a las médicas, a poner todo el empeño por rectificar, porque las cosas funcionan, a no tapar nada de nadie, llámese como se llame, y rectificar prontamente. Nosotros también designamos al compañero Reverol, Néstor Reverol, ministro del Interior, para que refuerce este módulo especial que estamos nosotros instalando en el hospital de Coche, y al compañero Ernesto Villegas, que además es nacido y criado en la parroquia Coche de Caracas, conoce muy bien ese hospital, y ellos tres están en equipo. Y nosotros tenemos que dar resultados rápidos en todos los temas del hospital de Coche, ¿no? Y la compañera Carmen Meléndez, ministra del despacho de la presidencia y jefa de los inspectores e inspectoras presidenciales. En los temas de recursos médicos, hacemos un llamado nuevamente a todas las médicas y médicos del país para una reunión que vamos a agendar muy pronto, para ver qué está sucediendo, qué cosas tenemos que hacer para que nuestras pediatras, nuestros pediatras, anestesiólogos, traumatólogos, ¿cómo? Internistas. Bueno, vengan, vamos a trabajar por el pueblo, en los hospitales públicos. Porque en Coche faltan internistas y pediatras. Dos cosas claves para atender a nuestro pueblo. Y además otros planes que se van a echar a andar, la infraestructura, la reparación y dotación de equipos, la dotación de los insumos, los planes quirúrgicos. Ya se tomó una medida inmediata que salió en la prensa de hoy, de atender 29 casos que teníamos ahí rezagados, y los pacientes se habían tirado a la calle. En una sociedad democrática nosotros saludamos esa lucha, que si tienen que salir a luchar a la calle y a llamar la atención de nuestro gobierno, bienvenida a la lucha del pueblo. Y nosotros la asumimos, la crítica a nuestro gobierno es la enseñanza y la pedagogía de nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros no estamos para taparear ni tapar nada, estamos para que el pueblo lo diga, nos exija fuertemente. Para eso estamos aquí, para nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más allá, y responderle al pueblo. Y ya, bueno, se han tomado medidas, y aquí hay una oferta que tenemos que cumplir. Estos 25 pacientes se van a operar ya, ¿eh? Y nosotros el domingo tenemos que dar un parte de los pacientes que ya se operaron y de las cosas que comienzan a solucionarse. Este es otro de los temas que hoy revisamos aquí dentro del plan para apoyar a nuestra ministra Sáenz, a la vicepresidenta de Asuntos Sociales, Marlene Yadira Córdoba, en todos los planes sociales, particularmente en la salud, la economía, la salud, los temas educativos. Yo le voy a pedir a la compañera María Cristina Iglesias que muy brevemente explique una decisión que se acaba de aprobar y va a salir en Gaceta Oficial mañana, que se ha presentado, en lo cual se dicta una reforma parcial del reglamento de la ley de alimentación. Pero además, también con la facilidad que tiene de explicar y la pedagogía de nuestra compañera María Cristina, le explica a nuestro pueblo también todo el cronograma de aplicación que tiene la nueva ley orgánica del trabajo para las próximas semanas. Después seguramente podrá ampliar información, pero también que nos dé esos dos puntos, nos haga comentarios para todo nuestro pueblo que está pendiente de estos temas. Bueno, muy bien, vicepresidente. Fíjese, hoy, como usted ha informado, estamos aprobando en el Consejo de Ministros, por instrucciones del comandante presidente, una reforma puntual del reglamento de la ley de alimentación. Hace pocos días, a finales del mes de enero, el presidente autorizaba la creación de dos nuevos productos bancarios muy importantes, el ticket de alimentación Venezuela y la tarjeta de alimentación Venezuela. Esta es una decisión clave porque entra la banca pública, nuestra banca soberana, a la administración del beneficio de alimentación. Por eso hacemos esta reforma
del reglamento de la ley que va a facilitar la participación de la banca pública en la administración de este beneficio de todos los venezolanos, todas las venezolanas, los trabajadores. Y tiene una particularidad que es muy bueno resaltar. La particularidad que tiene es que, según ha ordenado el comandante presidente, todas las utilidades o beneficios de la administración de estos dos nuevos productos bancarios por parte de la banca pública, pues no van a ir a una pequeña junta de accionistas, como sería en el manejo que se hace de este beneficio de alimentación por parte de las empresas del capitalismo, sino que van a ir dirigidos única y exclusivamente al financiamiento, al apoyo, al fortalecimiento de los programas y misiones sociales. O sea, interrumpa, María Cristina, porque es importante lo que acabas de decir. En todo el esfuerzo que discutíamos ahora, ¿no?, de la construcción de una nueva economía, de los equilibrios necesarios para la transición al socialismo, ¿no?, del tema de la prosperidad nacional y el crecimiento económico, el control de la inflación, el desarrollo de nuevos mecanismos financieros, que nos exponía el profesor Jorge Jordán y el compañero Rafael Ramírez. Nosotros queremos pedirle una opinión y además información al compañero Marcos Torres, presidente del Banco de Venezuela, exitoso banco, ¿verdad?, que funciona con sus servicios mejorados al pueblo venezolano, y además ministro de la banca pública, sobre lo que acaba de informar la ministra María Cristina. Sí, vicepresidente, con esta modificación de la ley y gracias a la fortaleza que tiene el sistema financiero público bajo el liderazgo de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nos permite crear esta tarjeta de alimentación, la cual a través de todo el sistema financiero público se le podrá dar este servicio a toda la administración central y descentralizada. Es un instrumento financiero por medio del cual nuestros empleados, nuestros trabajadores de toda la administración pública podrán hacer uso de esta tarjeta de alimentación a través de los diferentes puntos de venta de todo el sistema financiero a nivel nacional y de todos los comercios. Claro, y algo importante, que todos los dividendos que da la administración de todos estos recursos vienen para reinvertirse en los planes sociales, en los programas, en las grandes misiones, o sea, vuelven al trabajador y vuelven al pueblo. Sí, los dividendos que genere el uso de esta tarjeta de alimentación a través de los diferentes puntos a nivel nacional, va a la inversión social. No era como en situaciones anteriores, que era para el bolsillo de dos o tres personas. Hoy en día no. Gracias a la política y gracias al liderazgo de nuestro comandante presidente y la fortaleza que tiene el sistema financiero, estos dividendos van a la inversión social. Correcto. Vamos entonces a, puntualmente, María Cristina, compañera ministra, vamos a informar el tema del cronograma de los talleres para la aplicación de la nueva jornada laboral, que es un tema que está en el debate con los trabajadores, también con los empresarios, y es un tema que viene a, como todo en revolución, viene a favorecer el derecho laboral bolivariano, la protección de los derechos sociales. Mientras uno ve en Europa cosas tan dramáticas, ¿verdad?, como la que sacó en estos días el compañero Ernesto Villegas, ¿no?, un matrimonio de 67, 68 años que se suicidó en España porque llegó la policía a desalojarlo y sabía que había llegado entonces la cuchilla. Se quedaron sin nada a esa edad, ¿no? Mientras en Europa se desregularizan todos los derechos laborales, todos, absolutamente, las pensiones, los salarios, como vivimos en Venezuela cuando se aplicó el paquetazo de la derecha saqueadora y corrupta, ¿no? En Venezuela estamos ahora en la aplicación de la nueva ley orgánica del trabajo aprobada por la rabo de cochino de nuestro comandante presidente en abril del año pasado, el 30 de abril, y ahora está en el cronograma de aplicación. Protección de los derechos laborales, porque una sociedad solo puede avanzar hacia la prosperidad nacional verdadera si sus trabajadores están protegidos, y a partir de la protección logramos elevar la eficiencia, la productividad, la producción, logramos crecer verdaderamente, no el crecimiento que busca la derecha corrupta, neoliberal y parasitaria, que es a partir de la desregularización de todos los derechos sociales y laborales de la población. Adelante, compañera. Así es, vicepresidente. Fíjense que el 7 de mayo ya se cumple un año de la promulgación de la ley, aunque el presidente la suscribió en el marco del habilitante el 30,
el año se cumple el día 7 de la promulgación, y entonces ese día entra en vigencia en la patria lo que es, podemos decir, una conquista, un logro importantísimo de los trabajadores, de la clase obrera, y que fue además un clamor durante la constituyente, todo lo que fue ese proceso hermoso del cual usted formó parte, creo que en la comisión que justamente revisó todo lo que son los temas laborales en el marco de la nueva constitución. Bueno, pues ahora se hace realidad con la ley orgánica del trabajo, se reduce la jornada semanal de 44 a 40 horas, con 2 días continuos además de descanso para los trabajadores y las trabajadoras. Debo informar que ya en las inspectorías del trabajo de todo el país hemos recibido más de 60.000 horarios ya consignados por las empresas, ajustando su horario con participación de los trabajadores. Vamos a empezar además hemos hecho jornadas con todo el sector público, vamos a continuar con las empresas del Estado, con los institutos autónomos toda esta semana, la semana que viene, justamente para dar el ejemplo, digamos, en materia de ajuste de los horarios y de cumplimiento de la normativa. También hemos previsto, por instrucciones suyas y en coordinación con el gabinete, con el equipo económico de la Vicepresidencia Económica Productiva, una serie de reuniones con organizaciones sociales, de trabajadores, de empresarios, de empresarias, que están interesados, digamos, en cumplir esta normativa lo mejor posible, y por supuesto que van a recibir el apoyo y la asesoría, como es debido, del Ministerio del Trabajo. Por parte de los trabajadores, también hemos tenido muchas solicitudes de reunión, y se abre un espacio además para reflexionar, porque es un compromiso que asume la clase trabajadora, si nos lo han manifestado allí en el Ministerio del Trabajo y en algunas reuniones que hemos hecho fuera, de trabajar más por el desarrollo del país. Es decir, vamos a tener establecido, digamos, ese tipo de compromiso, y también se abre un espacio muy importante, porque van a ser 2 días libres continuos que los trabajadores tengan para disfrutar con su familia, con su comunidad, para poder estudiar, para poder dedicarse a la recreación, y se abre un espacio muy importante para ese Plan Nacional de Recreación que lleva a cabo la Vicepresidencia Social, extenderlo a todos los espacios públicos, que no nos quedemos encerrados en la casa o en los centros comerciales, sino que disfrutemos de esta patria hermosa. Entonces vamos a tener unas jornadas muy intensivas de reuniones para, digamos, para facilitar la aplicación de la ley con todos los sectores. Y bueno, está también prácticamente listo el reglamento, queremos escuchar algunas opiniones sobre él, pero de todas maneras no es necesario, la ley es tan explícita, la Ley Orgánica del Trabajo, y desarrolla bien, muy bien conceptualmente el tema de la jornada, y no es necesaria la reforma puntual del reglamento en ese punto. Sin embargo, también está lista para próximos consejos de ministros, después de haber escuchado, digamos, a diferentes sectores, opiniones, para llevar a cabo esta tarea tan importante para la clase trabajadora. Ahí nosotros llamamos a toda la clase obrera venezolana, a todos los trabajadores y trabajadoras, a jugar un papel más protagónico, más activo, en lo local, en su centro de trabajo, en su fábrica. Estamos construyendo el socialismo, compañeros y compañeras. No es cualquier cosa. El socialismo para la clase obrera es toda la vida. Es superar el estadio de explotación que tiene la civilización humana de 7.000 años, por lo menos, continuo, desde que surgió el esclavismo. Nosotros aquí en estas tierras, más de 500 años, porque aquí vivíamos en libertad y en igualdad, cuando llegaron a destruirnos los imperios europeos y a imponernos el sistema feudal, el sistema esclavista, y de ahí después los sistemas estos capitalistas degenerados, dependientes, que destrozaron y saquearon a nuestro pueblo. Nuestra clase obrera, toda la clase obrera, nuestros trabajadores, tanto del sector público, para decirlo de alguna manera, de las empresas socialistas, de las empresas de propiedad social, de las empresas del Estado, llámese Sidor, las empresas del aluminio, Corpoelep, Metro de Caracas, las hidrológicas, etcétera, etcétera, PDVSA, la clase obrera petrolera, que es una clase fundamental, que ha dado
mil ejemplos de disciplina, de sacrificio, de trabajo por la patria. Es una clase obrera ejemplar. Toda la clase obrera tiene que salir a desarrollar esta constitución, las nuevas leyes, trabajando. Porque aquí lo que se trata es de trabajar y de producir en condiciones de igualdad. Lo que decía el comandante Fidel Castro en un discurso en el año 71, muy aleccionador, porque él decía, el día en que el hombre, en este caso decía el hombre, podemos decir, y la mujer, que antes eran esclavos, hagan como hombres y mujeres libres lo que antes hacían como esclavos, en ese momento estaremos viviendo una nueva humanidad. En ese momento, cuando la clase obrera haga por organización y disciplina propia, por conciencia, por voluntad propia, con espíritu de sacrificio por la patria, haga por la patria lo que antes la obligaban a hacer con leyes para explotarla y explotándola, entonces estaremos ya avanzando hacia el socialismo verdaderamente. Y aquí está la Constitución. Esto costó mucho, años de lucha, y esta Constitución existe gracias al comandante Hugo Chávez, líder de la patria nueva. Porque esta Constitución, tienen que acordarse ustedes, que esta derecha corrupta y neoliberal mandó a votar en contra de esta Constitución. Estuvo en contra del capítulo quinto, entre otros. El capítulo quinto va desde el artículo 75 hasta el artículo 97. Y allí están los derechos sociales y de las familias. Aquí están los derechos sociales, aquí está el derecho a la salud pública, aquí está el derecho a la seguridad social, aquí está el derecho al trabajo, a la remuneración. En Venezuela existe una adecuación permanente y subida de salario anual de acuerdo al nivel de la inflación, y como el año pasado fue superior a la inflación. La inflación fue de 20% y el aumento salarial fue de 32%. Eso solo lo ha hecho Chávez, Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Más nadie. Para que vengan ahora demagogos y demagoguitos a hablar a nombre de quién. Pero la clase obrera tiene que reaccionar, compañeros. Los dirigentes obreros de base, de las fuerzas revolucionarias, socialistas, de la clase obrera, tenemos que reaccionar en la calle, constitución en mano, ley en mano, defendiendo, explicando, porque si no, la letra viva de la constitución y las leyes se hace letra muerta, porque no está en la conciencia y en la realidad venezolana. Por eso es tan importante que todas estas cosas se difundan permanentemente, las discutamos en la base, en la realidad, valga la expresión, en la realidad real, donde el trabajador hace su vida. Allí, en la realidad real, la ley aplicándose y construyéndose la fuerza superior de la clase obrera para garantizar la construcción del socialismo. Así que, compatriotas, nosotros brevemente, realmente, queríamos compartir con ustedes, comandante Hugo Chávez, queridos compañeros del pueblo, toda la gente, hombres, mujeres, deben saber que el 9 de diciembre, cuando acompañamos al comandante Chávez, que iba a iniciar esta batalla, lo hicimos con nuestro amor y nuestro corazón. Y lo hicimos como dijimos, con lealtad absoluta. Y este equipo no ha dejado de trabajar un segundo por proteger a nuestro pueblo, con nuestra constitución, derrotando todos los días, qué gusto nos da todos los días, derrotar la conspiración golpista de la derecha corrupta. Nosotros disfrutamos eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque cada vez que los derrotamos a ellos, en cada batalla de ideas, en cada lucha de calle, en cada reto, nosotros le estamos garantizando a nuestro pueblo futuro, le estamos garantizando la protección a nuestro pueblo, estamos garantizando la independencia de nuestra patria, pero además estamos defendiendo algo muy grande para nuestra historia. Estamos defendiendo el liderazgo histórico e insustituible del comandante, presidente y jefe supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Comandante, bienvenido. Aquí está la patria, marchando, avanzando cada vez más. Y aquí, en nuestro pecho, nuestro amor por usted. Aquí está el pueblo, con la bandera que aquí tenemos. Nuestro pueblo, nuestro comandante, vivirá
y vencerá. Y seguimos.